Hola, ¿qué tal, amigos? El político de Oaxaca hoy, de lo que es la calzada Héroes de Chapultepec, y donde vemos que, bueno, muchos jóvenes se están dando la tarea de limpiar, pintar y darle otro aspecto a lo que es los camellones de esta avenida. Hay gente que propone, hay gente que está haciendo las cosas de una manera con mucho cariño, y vemos hoy que están en esta actividad. La Secretaría de Desarrollo Humano, y que encabeza usted, licenciado, hoy pintando y limpiando aquí lo que es la calzada de Chapultepec, ¿qué mensaje da a la ciudadanía? Pues mira, nuestro señor presidente nos dotó de pintura, y obviamente yo, la Secretaría, las direcciones de Juventud, de Deportes y de Desarrollo Social, pues nos invitamos a cooperar con la mano de obra, invitando a amigos, vecinos que están participando en este tequio desde ayer. Hoy estamos cerrando, concluyendo, para llegar, yo creo que a la gasolinera de la zona Paz. Y bueno, el otro próximo sábado, domingo, meterle otro poquito, adelantando ahí otras actividades como este tequio. Yo creo que vale la pena que recuperemos, no nada más en las avenidas principales, sino en todas las agencias y colonias, este valor tan importante que tenemos los oaxaqueños. Ayudarnos mutuamente, y ahí es partícipe de todos. Muy bien, pues dándole a la ciudadanía el amor del tequio, ¿no? Volver a recuperar, claro, el tequio. Bueno, vemos a un Tony Reyes que siempre pues está proponiendo, siempre trabajando en favor de la ciudadanía. Sí, desde el año pasado arrancamos algunos tequios en la colonia Aurora, en la Estrella, rescatando la avenida Venus. Avanzamos hasta lo que es la Sabino Crespo, Pozas Arcas. Ahí estuvimos en esas colonias rescatando, sembrando arbolitos. Hoy volvemos a recuperarlo, vamos a empezar a ir de nueva cuenta a esas colonias, a recuperar, y no nada más en esas, vamos a ir a las demás a recuperar ese valor tan importante, te vuelvo a repetir, que tenemos los oaxaqueños. Sabemos que hay un problema social, pero es más el amor que le tenemos a Oaxaca, que por eso lo podemos rescatar. Bueno, pues la Secretaría de Desarrollo Humano, que encabeza Mario Antonio Reyes, bueno, nos encontramos a Adolfo Sánchez, director de Atención al Deporte. Amigo Adolfo, buenos días. Muy buenos días. Veo que estás duro y dale aquí con la brocha. Así es, bueno, contribuyendo con un granito de arena para que se vea más bella nuestra ciudad capital. Eres sin duda el director de Atención al Deporte Municipal. ¿Es importante esta actividad del tequio? Claro que sí, para que se siga conservando la participación ciudadana, ya que nuestro presidente municipal, Javier Villacaña Jiménez, pues nos ha indicado que participemos también las autoridades en este tipo de actividades. Pues es un ejemplo a seguir, ¿no? Darle pues limpieza, darle otro aspecto aquí a lo que es esta calzada de Chapultepec. Y bueno, vemos que Adolfo Sánchez está participando. En cuestión del deporte, ¿cómo vamos en el deporte en nuestro municipio de Oaxaca de Juárez? Bueno, en cada una de las 13 agencias, bueno, hay actividades en las colonias, en el desarrollo en cada uno de los deportes, en donde ha incrementado bastante en el atletismo. Realmente cada 8 días tenemos actividad deportiva en este deporte. ¿Qué opinión tienes acerca de que, bueno, el maestro Alejandro Murat le interesa mucho el deporte? Él es un gran deportista. Claro que sí, bueno, al volverlo instituto ya va a estar directamente enlazado con el gobernador, en la cual, bueno, tendrá su propio presupuesto, como también, bueno, en la búsqueda de más recursos a través de la Cámara del Estado, como en la Cámara Federal o en el Senado, que se puede buscar de infraestructura como recurso económico, igual en la CONADE. Entonces, una mezcla que pueden hacer y que sería formidable para el deporte como para los deportistas de alto rendimiento. ¿Crees que es una opción pues grande para los jóvenes deportistas en Oaxaca? Claro que sí, el instituto totalmente con las ideas que tiene el maestro Alejandro, pues van a detonar la participación de más personas a que hagan alguna actividad física.